Quiero que presten mucha atención, porque se están dando unas cuantas cosas en el panorama político que parecen ser balas sueltas, cabos sueltos, pero no se preocupen que vamos a colocar cada cosa en su lugar. Noticia número uno. Un destacado comunicador hace alusión a que en unos cuantos días, o más bien la próxima semana, estallará un nuevo escándalo que vincula a funcionarios del actual gobierno y a ministros de la administración pasada, lo cual sería un reflejo de cómo opera en verdad la política en República Dominicana. Noticia número 2, aparentemente suelta también el tema que revela Yulisa Céspedes en CDN de que la Unión Europea estaría tras los pasos de familiares o personas cercanas al expresidente Danilo Medina por un tema de 9.3 millones de euros que no queda claro en qué se invirtieron. Noticia número 3, lo que parecería más bien un rumor. Supuestamente se le congelan las cuentas al hasta hace poco muy poderoso Rubén Jiménez Pichar. Y así sucesivamente. Vamos a atar todas estas cosas ahora mismo. Señores, se dijo que se le había congelado las cuentas a Rubén Jiménez Pichar. Esto pasó por un rumor, pero junto a esa noticia estalla el tema de la Unión Europea y el fraude en la CDEE. Y esto no es casual, porque en República Dominicana, al menos en los gobiernos de Danilo Medina, la persona que más peso e influencia tenía en el devenir de la CDEE era precisamente el zar de la electricidad, Rubén Jiménez Pichara. Y este tema es súper importante de cara a las cabezas que aún faltan por caer en el PLD, porque usted a simple vista pudiese intuir o pensar que ahora la cabeza que sigue es la de Rubén Jiménez Pichara. Usted podría pensar que en la mente de Jenny Berenice, Wilson Camacho, Miriam Germán y por allá en el Palacio el mismo Luis Abinader, existe un interés compaginado, isócrono, en que el próximo que caiga sea Rubén Jiménez Pichara. Pero antes que nada, para quienes no saben quién es Rubén Jiménez Pichara, se pudiera decir, sin temor a que uno se equivoca si dice eso, que Rubén Jiménez Pichara es la persona más cercana en el juego de poder a Danilo Medina. Nadie ha hecho más políticamente por Danilo que Rubén Jiménez Pichara. Su relación es más estrecha que la que usted pudiese imaginar que tiene o que tuvo el expresidente Medina con un Gonzalo Castillo, con un Jean Alain, con un Simón Lizardo, con un José Ramón Peralta. Y guárdeme ese dato para un poco más adelante en el relato, porque será el factor que lo va a develar todo. Ese es Rubén Jiménez Pichara. Pero tenemos que descartar que colocar el nombre de Rubén Jiménez Pichara en el imaginario público colectivo sea una acción que venga del Ministerio Público, la Procuraduría o el mismo gobierno, porque en realidad, por ejemplo, en el gobierno están tan enfocados en el tema interno de una posible división del partido, de que si la asamblea de delegados tiene que ir o no. Ese tema ha copado tanto la atención del PRM y del Palacio que simplemente ahora mismo no tienen cabeza para ninguna otra cosa que no sea resolver eso. Y el Ministerio Público y la Procuraduría, no sé si se han dado cuenta a qué se han dedicado. Se la han puesto difícil, porque las últimas dos o tres operaciones revelan que, al menos de momento, se les han acabado a ellos los blancos políticos, a un punto de que en la misma operación Discovery se estaba tratando de dar con alguna conexión de estos elementos con exfuncionarios, pero de momento no se ha encontrado nada en esa línea. ¿Y a qué viene todo esto, señores? A cuenta de que colocar el nombre de Rubén Jiménez Pichara, tratar de poner esa bola a correr, no es una iniciativa que viene del gobierno. No, no, no. No es una iniciativa que viene del Ministerio Público.
o la Procuraduría. Señores, lo que estamos viendo es que por alguna razón en el PLD, entre Simón Lizardo, Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, y no sé quién más se me queda de momento, uno de ellos, no sé cuál, ha puesto a sonar el nombre de Rubén Jiménez Bichara. En otras palabras, entre los remanentes que quedan del Dani Lato, se están tirando al medio ellos mismos. Pero al convencernos de esto, tenemos que llegar entonces a la conclusión de por qué es necesario poner a circular el nombre de Rubén Jiménez Bichara. Y es aquí donde cobra sentido una de las tres noticias que se pusieron a circular que cité al inicio. Aquella de que supuestamente la próxima semana se iban a dar o citar nombres de exfuncionarios e incluso funcionarios de este gobierno. Y eso de poner el nombre de Bichara a circular va en esa línea. No como que él es el funcionario, no, sino que es más bien la víctima de momento. La cabeza a sacrificar. A mí en particular me es muy difícil pensar que Danilo Medina tenga los escrúpulos de consentir que se sacrifique a Rubén Jiménez Bichara. Danilo puede consentir que se sacrifique incluso a Gonzalo Castillo, evidentemente al mismo Jean Alain, pero por más, digamos, insensible que tú creas que es una persona, créeme que por alguien va a sentir, por alguien va a padecer. Si no, pregúntaselo a Ted Bundy, o vete más bien a la historia de Ted Bundy. Sociópata, sacrificó múltiples mujeres, pero de una se enamoró. Con esa tuvo intimidad y hasta el hijo le cuidó. ¿Por qué? Por lo que dije, por más sociópata que tú seas, por alguien tú tienes que sentir. Y me parece a mí que en el caso de Danilo Medina, él tiene una boda sempiterna sin divorcio con Rubén Jiménez Bichara. Y esto me lleva entonces a la conclusión de que quienes quieren sacrificar a Bichara están en el entorno de Danilo, mas no es él en sí. A mí no me queda duda. No fue el gobierno, no fue la Procuraduría, no fue el Ministerio Público que pusieron a sonar el nombre de Bichara. Eso lo hizo un danilista. De la misma forma que cuando Jean Alain le dijo al presidente «Temo por mi vida», no se estaba refiriendo a alguna persecución del Ministerio Público o la Procuraduría, sino más bien a sus ex amigos de partido. Algo similar está pasando con el muy poderoso zar de la electricidad, bueno, al menos hasta hace un año y algo, Rubén Jiménez Bichara. Lo quieren sacrificar, pero elementos de su grupo, entre otras cosas por lo que señalé al principio. Porque siendo él la persona más cercana a Danilo, ese lazo tan potable siempre fue de recelo de todo aquel elemento de poder en ese entorno que quería ocupar su sitial, su lugar de cara a la figura del líder. Esa fastuosa Jeepeta Lexus 450 del año 2021 que ven en sus pantallas ahora mismo nos la envían a través de los clasificados. Precio muy por debajo de lo que costaría en el mercado. Es un precio especial, así que escríbenos al 849-638-8652 para que sepas el precio y vayas con un servidor a ver ese fastuoso vehículo que está ahí, la Lexus, señores, que es el vehículo de lujo de la Toyota. Lexus 450, año 2021. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, muy pronto en Puerto Plata, pero mientras tanto, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Ser Solar, una sola inversión, una solución para toda la vida, para que tengas energía eléctrica de manera ininterrumpida. Llama a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar.
Miren, amigos, hoy quiero referirme a un tema local enmarcado en la crisis global que ha desatado el conflicto bélico militar que se desarrolla en Europa del Este, específicamente en Ucrania, y que de alguna manera sus efectos se van sintiendo alrededor del mundo y nos llega a nosotros. Y esto lo enmarco así porque tiene que ver con el Partido Revolucionario Moderno y con el gobierno que preside el presidente Luis Abinader. A través de la historia, cuando al PRM, anterior PRD, le ha tocado dirigir los destinos del país, ha encontrado en su derrotero, en su camino, en su senda, situaciones globales que lo han presionado. Como cuando gana el primer gobierno del profesor Bosch, por allá en los 60, que luego sería derrocado por intereses contrarios al interés nacional. Más tarde, el gobierno del presidente Antonio Guzmán Fernández, que producto de una serie de situaciones, la caída de los precios del azúcar en el mercado internacional y presiones internas, luchas de tendencia, pues terminó suicidándose antes de concluir su mandato. Luego tendríamos en la presidencia del PRD, Partido Revolucionario Dominicano, a Salvador Jorge Blanco, y precisamente producto de embates externos y de las guerras internas de tendencia, terminarían perdiendo el poder a manos del presidente Joaquín Balaguer, Ricardo, que fue revivido y volvió a dirigir los destinos nacionales. Eso le costaría unos cuantos años al PRD para volver al poder, y volvería al poder en el año 2000 bajo la dirección del expresidente Hipólito Mejía, quien precisamente producto de los conflictos y situaciones internas llevó a cabo una reforma constitucional y se repostuló a un segundo mandato, el cual no tuvo respaldo y perdió. Y en ese momento luego vino una división de ese partido político en el 2013 y se formó para el 2014 el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido que ganó la presidencia en el año 2020, la presidencia de la República. Sin embargo, tan pronto el PRM llega a la presidencia, ya dentro empiezan las luchas internas, la lucha de tendencias. Ahora hay una situación con el método para la elección de sus autoridades nacionales. Hay un sector que defiende una convención nacional de delegados. Esto significa que cerca de 2.000 delegados representarían a cerca de 1.8 millones de miembro de este partido, lo cual choca directamente con el método de elección que elige un gran sector de aquel partido, que es que toda la base, una convención abierta para que toda la base de ese partido pueda votar, y entre ellos sus defensores más conspicuos están el doctor Guido Gómez Mazara y el ingeniero Ramón Alburquerque, aunque en una entrevista que le hiciéramos en nuestra plataforma el sábado pasado, el propio Guido hablaba de que Abinader y otros connotados dirigentes defienden esta posición. Sin embargo, en un momento como este, donde la coyuntura internacional está amenazada, puesto que iniciábamos una incipiente recuperación económica intentando salir de la pandemia del COVID-19 que había azotado el mundo y que ya sentíamos los efectos
del alza de las materias primas, el alza del petróleo, el alza de los fletes marítimos, porque sabemos que toda la mayor parte de la mercancía se transporta por mar. Y encima de eso, ahora al estallar el conflicto en Europa del Este, específicamente en Ucrania, pues estas materias primas, los commodities, el petróleo y los fletes, pues continúan su alza astronómica. Esto tiene mucha importancia y debe ser visto con preocupación y tener la precaución de que un problema partidario no afecte las ejecutorias del gobierno de Luis Abinader. ¿Por qué digo eso? Esta crisis global en el alza de los precios, nosotros la hemos vivido. El día pasado, estando a miles de kilómetros de Europa, quedaron varados aquí en nuestro país, vacacionistas rusos y ucranianos que nos visitan frecuentemente. Y ya nosotros empezamos a tener que buscar vuelos para transportarlo por el cierre de los espacios aéreos y eso. Pero además de eso, ya el petróleo, que estaba contemplado en el presupuesto para este año 2020 en unos 62 dólares, ya el petróleo pasó la barrera de los 100 dólares. Eso significa que el gobierno dominicano no la tiene tan suave para poder seguir dirigiendo con tranquilidad los destinos de la nación. Entonces necesita tiempo y tranquilidad, la mayor cantidad de tiempo disponible para enfrentar esta situación global que nos afecta. Entonces, situaciones a lo interno de los partidos lo que hacen es distraer, dado que los principales dirigentes de ese partido tienen posición en la administración pública. Bueno, uno en el gobierno central y otro en el principal ayuntamiento de este país, que es el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Me refiero a José Ignacio Paliza y a Carolina Mejía. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Que el PRM debe tener mucho cuidado en esta situación de coyuntura externa poco favorable para que no suceda como ha sucedido en otras ocasiones y esos embates externos puedan llevárselo del poder. Por eso es que entendemos que hay que ponerle un bajadero a esta situación. Esta decisión de celebrar una Asamblea Nacional de Delegados para elegir las autoridades tiene fecha de ahora al 16 para ser aceptada, modificada o rechazada. Nosotros esperamos o sugerimos que se busquen bajaderos y la dirección de ese partido se ponga de acuerdo, negocie y se ponga de acuerdo con Guido Gómez, con Ramón Alburquerque y otras fuerzas a lo interno que plantean la necesidad de una convención abierta donde pueda participar toda la base. Esto es muy necesario porque de cara a esos embates externos, a esas amenazas que tiene la nación dominicana, al igual que otros países, al igual que el mundo entero, ameritan la concentración de nuestras autoridades en lo que para lo que fueron elegidas para gobernar. Y cualquier detallito, cualquier ruido, saca de la concentración necesaria para eso, tomando en consideración que si esto no se gerencia, si esto no se maneja adecuadamente, podría terminar sacando al PRM del poder.